Hola Pichuners, ¿cómo están? Yo soy Mika, me dicen Pichu, ¿saben que estén bienvenidos a mi canal? Bueno Pichuners, en el video de hoy voy a ir arriba y les voy a mostrar mi skincare. Hola, pichuners. Bueno, acompáñenme a hacerme mi skincare. Porque ahora sí, skincare de la tarde. A ver qué hora es. Ya no es la tarde, ya son las 8 menos 5. En 5 minutos van a ser las 8. Bueno, acompáñenme porque tengo maquillaje y me lo saco tipo a esta hora siempre. Entonces, me voy a sacar el maquillaje y me voy a lavar la cara. Antes me ponía crema de acné, pero ya se me acabó. Entonces, no, ese es como que ya no tengo tanto skincare. Nada, me lavo la cara, me saco el maquillaje, me lavo cara, voy a buscar una esponja. Acá está. Bueno, me voy a empezar sacándome el maquillaje. Y primero me voy a lavar las manos porque estuve haciendo squishies y como que mi mano quedó hecha un desastre. ¡Ah! Hay una araña. Me asusté. Ay, yo no le tengo miedo a las arañas, pero ay. Ay, no, se va a subir a mi tablet. ¿Cómo agarro mi tablet ahora? Ay, espérenme. 2000 years later. Vamos a dejar a la araña en paz, que está haciendo su telaraña. No creo que me haga nada, está ahí. Yo nunca le tuve miedo a las arañas. A veces si sí, son muy grandes o me aparecen así de la nada. Por ejemplo, hace 2 segundos grité. Y hacerme así, secarme y tengo la araña ahí. Está haciendo una telaraña gigante. Se la voy a mostrar. This is... No sé si se vio, pero bueno. Ok, está ahí abajo, no me va a hacer nada. Tengo que abrir la cara y ya tengo miedo. Es que no le tengo miedo a la araña. Ay, no, no. Se empezó a tambalear. ¿Qué pasa? Está chiflada, no hay toalla, me voy a tener que secar con la toalla de allá. Ahora vuelvo, me voy a secar con la toalla. Listo, la araña está como que viniendo. Bueno, voy a dejar la araña en paz, me voy a lavar la cara. Sí, creo que está haciendo la telaraña porque está tuki, 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 no para irse a volver. Voy a ponerle jabón a la esponjita. No me voy a sacar el maquillaje, me lo voy a sacar cuando me lave la cara porque si no voy a tardar un montón. ¿Dónde está? Ay, bueno, ahí está. Estoy como... Bueno, voy a dejar la araña en paz. Yo soy tonta, me lo marqué jabón. Ok, soy muy tonta. No. Ok, bueno, voy a secar el piso y todo. Acá tengo la esponjita. Y voy a dar la cara. Ahora voy a secar el piso porque se me está chorreando. Es que siempre me mojo ahí, pero se me va a subir la araña encima porque está en el borde y yo me apoyo en el borde porque, para que no se me moje nada. Ahí no le puse nada. Ah, sí, acá está. Ay, los ojos. Esta esponja no raspa la piel ni nada porque es como así que tiene esto, entonces te saca el maquillaje y todo eso. Ay, casi me meto en el ojo, soy re tonta. La frente, los ojos un poquito así, me voy sacando un poco lo de los ojos. Como no tengo esponja, o sea, tengo algodón, pero está la araña ahí y no puedo sacar nada de ahí porque se va a mover la araña. O sea, no le tengo miedo, pero yo me tropé cuando se me subió una araña encima. Ay, qué ojeras que tengo, ¿qué me pasó? Ya, este iluminador no se acerca nada. Bueno, voy a dejar la esponja ahí, voy a abrir así se va lavando. Voy a secar todo. Creo que se durmió. Listo, ya seco todo. Ahora me tengo que lavar los ojos y un poco la cara porque me quedé jabón. Ya se terminó. Está chorreando todo. Ahora sí creo que ya se terminó. Y
se va a reemplazar con el chico porque no tiene jabón. Bien, ahora voy a secar el piso porque ahora hay una inundación acá. Yo espero que mi cuarto esté seco porque hace un rato estaba lloviendo y a mí se me tapó. Mi cuarto se tapa. Ay, los ojos. Me cansé, no sé por qué. Ok, los ojos me voy a sacar con papel higiénico. No me va a tardar. Es que no tengo desmaquillante ni eso. Yo me lo salgo con agua, no sé. Con jabón no, porque estos son los ojos, ¿no? Con esto me lo saco. Ay, se me está mojando, no. Ay, no. Menos mal que no tenía jabón y eso. Ay, re rápido salió. Ahora el otro, este me va a costar porque primero que en este no me puse iluminador, pero en el otro sí. Ahí me entró mucha agua en el ojo. Por favor, que este salga rápido. El iluminador no sé qué hice, pero no se me sale con nada. Ya está, me voy a secar la cara y vuelvo. Ahora me voy a peinar y terminamos el skincare. O sea, peinar no es parte del skincare, pero necesito peinarme otra vez porque como hoy no me voy a bañar, a la noche me olvido de peinarme porque veo buenos chicos, entonces me peino ahora y listo. Quiero que vean que lo tengo mucho más cuidado que antes. Ahora me crece más rápido, literalmente lo tengo por acá. Antes lo tenía como por acá porque no me lo peinaba antes. Ay, perdón, estoy obsesionada. Me asusté, quiero ver el grito después de este video. Alto grito, pegué. Bueno. Ay. No me separé bien el pelo. Ahora sí. Quiero que vean que ahora es mucho más fácil descender. O sea, no se enreda tan fácil. Es como que lo tengo más cuidado. Antes tardaba como una hora peinándome. Hoy a la mañana tardé literalmente 2 minutos. Empecé porque yo estaba viendo la tele y dije, ay, me voy a peinar. Eran como las 12:30. Y como me terminé de peinar a las 12:32, yo dije, ¿cómo? Y quiero que vean la diferencia. Peinado es así, no peinado es así. Lo que sí atrás se me hacen bastante, ¿no? Pero no es como antes. Antes, ay, acá sí está. El nudito. Hoy a la mañana igual me costó peinarme, pero tardé 2 minutos. Me costó porque tenía un nudo y se me rompió el peine porque se despegó. En 8 minutos, ay, la esquina es larga, gordi. Bueno, ya creo que ya está, ¿no? Ay, listo. No, listo, no me falta de otro lado, pero bueno. Ahora estoy tardando más porque en el día se me enreda más que en la noche. Cada noche duermo con trencitas. Acá está más enredado. Eso suena horrible. Bueno, se me va repeinando, debe ser buenísimo. Me gusta que tengo el pelo parejo. Yo vi gente que tiene un pelo por acá y otro por acá. Para ver. Un poquito más largo este lo tengo, a ver. Sí, me parece que sí. Pero no se nota. Hay gente que sí se le nota y queda horrible. Ajá, y un dedito no. Oigo que me estoy peinando a perfección en cuanto a nudo. Es como, ay, amiga, ya estoy terminando de peinar. Listo. Voy a pintar si no les. No sé qué va a caer en este video, así que. Bye, bye.